Cáritas de Jordania ha acogido a miles de refugiados iraquíes que huyen de las persecuciones anticristianas. Los testimonios del nuncio apostólico y de un sacerdote local. Se ha puesto en marcha en diversos hospitales de Cisjordania un proyecto para una prueba auditiva con niños desde los primeros días de vida. Una iniciativa que pretende detener las diversas patologías. Una delegación de 18 obispos de Estados Unidos llegaron a Tierra Santa como peregrinos de paz, en oración, siguiendo los pasos del Papa Francisco. En curso, la restauración del mosaico bizantino descubierto bajo la casa de Pedro en Cafarnaúm. Lo han llevado a cabo jóvenes mosaicistas de Jerusalén. Escapan de la guerra, escapan de una persecución que tiene que ver con su fe. Son unos 1000 refugiados iraquíes albergados por la Cáritas Jordana, gracias a la generosidad de la población local. Si siamo cristiani, ma siamo anche cittadini giordani, l'accoglienza giordana è stata sempre apparente. Somos cristianos, pero somos también ciudadanos jordanos. La acogida jordana ha sido siempre evidente ante todo el mundo y acogemos siempre a los refugiados. Primero palestinos, después iraquíes, sirios, ahora de nuevo iraquíes, pero el problema ahora es que no acogemos solo a los refugiados políticos, sino que tenemos refugiados perseguidos porque son bautizados, porque son cristianos. He visto muchas veces a estas familias que vienen. Sufren porque han dejado su tierra, pero están alegres porque no han dejado su fe. Loro paese, ma sono gioiosi perché non hanno lasciato la loro fede. La causa de esta fuga es el EI, el llamado Estado Islámico, alianza de fundamentalistas que tratan de tomar el control del norte de Irak por la fuerza. Pero no todo el mundo musulmán está de acuerdo con la visión fundamentalista. Hay muchos actos de solidaridad entre musulmanes y cristianos, entre aquellos que se deben ir y aquellos que se quedan. No es algo tan fácil. No todos son contrarios a los cristianos. No, così contrari al cristiani. Non accettiamo mai questo tipo di un paese, un governo. No aceptamos un gobierno religioso. Queremos un gobierno civil en Irak, en Siria, en todos nuestros países. No queremos un estado religioso que está en contra de la dignidad humana, que va en contra de los cristianos y el resto de las religiones. Muchos musulmanes son contrarios a ellos. Humana que es contra y cristiani altre religioni. Anche tanti musulmani sono contro. La comunidad jordana es fuerte y acogedora. La Cáritas ha hecho acuerdos con las iglesias locales para utilizar 10 parroquias y conventos como alojamientos para los cristianos desplazados. Además, se ha puesto en marcha un puente aéreo desde Erbil para ponerlos a salvo lo más rápidamente posible. Non sappiamo veramente cosa sarà per i nostri fratelli. No sabemos verdaderamente qué pasará con nuestros hermanos y hermanas en Jordania, pero están seguros en nuestros centros, en el centro Regina Pacis y en el resto de parroquias. Yo trabajo también en la parroquia de Naur. Con la ayuda de Cáritas preparamos un aula grande para acoger a 80 personas. Per accogliere 80 persone. El rey jordano Abdalá II ha sido uno de los primeros en condenar el fundamentalismo Daesh y a poner sobre la mesa la cuestión de los cristianos árabes. Como ha dicho el rey de Jordania, nosotros condenamos la violencia, la persecución contra los cristianos de Mosul. Pero este tipo de Islam no representa nunca al Islam y no representa a los musulmanes. No representa a los musulmanes. No faltan gestos de solidaridad. Muchos tienen amigos y me decían algunos que les abrazaron cuando se iban. Hay gente que ha dicho, vosotros id, yo me ocupo de vuestra casa. Son episodios también muy bellos, que son un poco el signo de esperanza. Rezamos por la paz, rezamos por la unidad, rezamos por la coexistencia entre musulmanes y cristianos. Iniciado hace solo pocos meses, el proyecto de pruebas de audición de los chicos palestinos presenta sus primeros resultados. Promovidos por el Cáritas Baby Hospital de Belén, acoge ya la participación de otros 2 hospitales de la región, en colaboración con un equipo de investigación de la Universidad de Belén y un profesor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Al menos el 45% de los niños en el territorio de Hebrón tienen problemas de audición.
La patología a menudo se diagnostica demasiado tarde. Ello explica la importancia del proyecto para la población árabe del país. La pérdida de audición en nuestra población es congénita, profunda y seria. Afecta a las personas antes de la adquisición de la palabra, que es un punto determinante y fundamental en la educación e integración de las mismas como miembros productivos de la sociedad. Somos conscientes de que no tenemos un sistema para la rehabilitación ni un plan educativo en nuestra cultura para integrar a estas personas. Instituciones religiosas como EFETA, el centro promovido por Pablo VI que trata a niños con problemas de sordera, demuestran que el fenómeno tiende a crecer. La carencia de ayuda preventiva a la población y la precariedad del sector sanitario del país perjudican la inserción en la sociedad palestina, que ya sufre un alto índice de desocupación. ¿Por qué es importante hacer el examen a nuestros ciudadanos? Porque sabemos que el número de matrimonios entre primos de primer grado es elevado en nuestra sociedad. Esto significa que tenemos un alto índice de enfermedades metabólicas y genéticas, y para nosotros es importante identificar los defectos de audición lo antes posible. El trabajo es intenso y minucioso, pero da ya sus primeros resultados y ya ha tenido lugar el primer taller entre profesionales e investigadores médicos de la región. Para Sor Lucía Corradín, del Caritas Baby Hospital, este proyecto es un sueño hecho realidad. A la guardería del hospital llegan neonatos dados a luz hace menos de 24 horas. Justo cuando conocen, el seno materno comienza ya con las primeras pruebas. No hay que tener ningún miedo. Es un test sencillo, no hace daño al niño, no produce dolor, no es invasivo. Es una prueba muy fácil y requiere de pocos minutos. Son minutos que no se pierden, son minutos que pueden salvar vidas. Para mí es importante hacer la prueba para proteger a mi hijo de cualquier problema de audición, porque tengo algunos alumnos con problemas de pérdida de oído en el colegio. Estoy muy contenta de haber podido hacer la prueba a mi hijo. En nuestro país no hay muchos hospitales que hagan la prueba, pero este no está lejos y todos podemos hacerlo. Es importante hacer la prueba, pero no detenerse solo en la prueba, sino hacer un diagnóstico, hacer una cura correcta, poniendo en el centro al máximo a la familia, y crecer en la importancia de esta prueba, en este aspecto primario educativo según el cual cada niño debe tener garantizados sus propios derechos. Una peregrinación de paz y diálogo ecuménico interreligioso, siguiendo los pasos de Jesús, pero también los de la visita del Papa Francisco, que reunió a 18 obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en Tierra Santa del 11 al 19 de septiembre. Los prelados americanos recorrieron las calles de Israel y Palestina, deteniéndose a rezar en los lugares santos y conociendo la iglesia local y diversas realidades comprometidas en la coexistencia entre pueblos y religiones. Estamos aquí sobre todo para subrayar que la paz es posible y es necesario que nos comprometamos todos juntos. Queremos sobre todo afirmar que los dos estados de Israel y Palestina deben comprometerse en ello. El encuentro en el Patriarcado Latino de Jerusalén fue ocasión para conocer a la Iglesia Católica de Tierra Santa, a través del compromiso de Cáritas, el papel de las escuelas católicas y la situación de Gaza después de la guerra. Los obispos pudieron escuchar, de hecho, el testimonio del padre Jorge Hernández, párroco de la única Iglesia Latina de la Franja, a la que algunos de ellos pudieron visitar en persona. Las persecuciones contra los cristianos en Irak y Siria fueron el tema central de la preocupación de los obispos americanos, también ante el compromiso militar directo de los Estados Unidos. Es necesaria una solución política y nuestro trabajo es alentar a otros políticos a continuar presionando para una solución política, tratar de resolverlo y procurar concretamente lo necesario, los medios físicos y materiales. Lo que necesitamos es un gobierno inclusivo, que la comunidad de las Naciones Unidas ayuden a la población local y que sean derrotados los extremismos.
Después de Jerusalén, Ramala y Nablus, en Palestina, los prelados de los Estados Unidos se dirigieron a Galilea. En Nazaret tuvo lugar la celebración de la misa en la Basílica Superior de la Anunciación, en un clima de intenso recogimiento, que permitió entrar en contacto con el misterio de la Encarnación y con el sí de María a la llamada divina. En el signo de la invocación por la paz hubo también el encuentro interreligioso que tuvo lugar en Belén, promovido por la Misión Pontificia para Palestina, en la que participaron representantes cristianos y musulmanes. Para nosotros, como Misión Pontificia, ha sido un placer organizar este evento. La visita de los obispos representa concretamente la continuación de la visita del Papa y de los llamamientos por la paz y por la oración. Sin esta oración, es difícil realizar la paz en Tierra Santa. Las religiones vienen de nuestro Dios y son para la paz. Las religiones nacieron para estar al servicio del hombre. Las religiones sostienen la diversidad entre los hombres. Todos nosotros necesitamos rezar por la paz, para que la paz reine en primer lugar en nuestros corazones y después crezca y dé frutos, y a su sombra esté en nuestras sociedades, para derrotar los signos de las guerras, que son devastadores también psicológicamente. La peregrinación de obispos estadounidenses, que ya es una tradición y que se repite cada año, se propone sensibilizar también al laicado católico americano sobre los desafíos más urgentes para Tierra Santa. En mi país, es decir, los Estados Unidos, veo cada vez a más personas interesadas y preocupadas por la presencia cristiana aquí, preocupadas por un futuro con dos estados, para Israel y Palestina. Lo que puedo decir es que trabajamos cada vez más a favor de la Iglesia de aquí y de la población de Tierra Santa. Corría el año 1894 cuando los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa adquirieron la zona de la antigua Cafarnaum, uno de los lugares más nombrados en el Evangelio, la ciudad en la que Jesús vivió. Del antiguo lugar solo quedan ruinas, abandonadas durante siglos de abandono. Las primeras campañas arqueológicas se remontan al inicio del siglo XX, pero solo en 1968 los padres Virgilio Cobo y Estanislao Lafreda descubrieron bajo la Basílica Bizantina la casa del apóstol Pedro, aquella donde Jesús habitó. Los restos de aquella iglesia octogonal construida en el siglo V fueron en su mayoría retirados y depositados en almacenes. Estos hallazgos encuentran hoy una nueva luz gracias a las restauraciones promovidas por la Custodia de Tierra Santa, gestionadas por la Asociación Pro Terra Santa, con la contribución de la región del Véneto, en Italia. Lo están llevando a cabo los artesanos del Mosaic Center, un centro de restauración promovido por otro franciscano, el padre Michel Piccirillo, que hizo mucho por la recuperación arqueológica de los lugares santos de la Tierra de Jesús. Tenemos mesas con fragmentos de diferentes formatos. Hemos retirado el cemento, hemos limpiado el mosaico y lo hemos colocado sobre mesas de tipo Aerolam. Lo hemos limpiado para recomponerlo. Los mosaicos, muy similares a los encontrados en la vecina Tagba, presentan motivos geométricos y decorativos, con un pavo en el centro, símbolo de inmortalidad. Un trabajo de paciencia y precisión es el que están llevando a cabo los tres jóvenes restauradores, todos de Jerusalén, dirigidos por el maestro mosaicista, que a su vez se formó en la escuela de los padres franciscanos. Este trabajo ha comportado diversos problemas y algunas dificultades que gestionar. Pero estamos haciendo pruebas y experimentos para llevar a cabo exactamente el mejor trabajo para esta obra. Los problemas encontrados son a menudo el cemento, las tablas rotas, el hierro demasiado resistente. Alguna tabla de cemento además era demasiado resistente y nos ha dado dificultad. Gracias a Dios lo hemos hecho y como veis ha vuelto a ser como antes. Es un trabajo muy bonito restaurar obras de arte antiguo para hacer que de algún modo se conserven durante muchos años. Por tanto, es muy bello y hace falta amar una profesión como esta para llevarla adelante y garantizar un resultado de excelencia. De esta obra de arte, que por exigencias de conservación ahora no será expuesta, los artesanos del Mosaic Center están realizando una copia que será visible al público pronto en el sitio arqueológico de Cafarnaum. Un proyecto que recupera la belleza antigua, la conserva para el futuro y, además, la ofrece a los peregrinos de hoy.
Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la Custodia de Tierra Santa.